Mucho me has escuchado decir que la realidad supera la ficción, en especial en cuanto a cosas malas refiere. Por ejemplo, si quieres probar los límites de la náusea, de tu capacidad para impresionarte o para quedarte fría o frío hasta los tuétanos, no tienes que ver películas gore. No tienes ni siquiera que acudir al peor y más morboso film jamás editado. Con solo ver uno de esos videos que muestran cosas reales, accidentes, asesinatos, suicidios, te quedará claro que no hay obra de ficción que logre superar lo horrenda, lo cruda, lo insoportable que puede llegar a ser la realidad. Te pido que tengas cuidado porque la de esta noche es una cita tal. Timothy Treadwell fue un fotógrafo. Si buscas su nombre en internet, verás que tiene una página web en la que se muestra su trabajo. Y no hace falta pasársela mucho tiempo husmeando entre sus fotos para percatarse de un talento enorme. Talento que lamentablemente ya no está entre nosotros. Timothy fue uno de los mejores fotógrafos ecologistas que jamás vivió, pero recibió muchas críticas. Su acalorado talento artístico hacía de él una persona difícil de tratar, porque este hombre no creía en el zoom, sino en fotografiar a los animales tan de cerca como fuera posible. Eso, combinado con que no le gustaba que ni siquiera los guardabosques le dijeran cómo hacer su trabajo, marcó no solo un abominable, monstruoso final para él, sino para su novia también. El 5 de octubre del 2003, a sus 46 años, mientras se quedaba la noche haciendo una sesión de fotografías en el Parque Nacional de Katmai, en Alaska, Timothy Treadwell y su pareja fueron masacrados por un oso grizzly. El caso es que la cámara filmadora de Timothy estaba encendida. La tapa del lente se hallaba puesta. El aparato captó entonces el audio que dejó la muerte de ambas personas a merced de la fiera. Se ha hecho una campaña inmensa para decir que lo que vas a escuchar no es real. Quien lo inició fue una amiga personal de Timothy Treadwell, llamada Jewel Palovac, quien se confirmó que tiene el audio real en su poder. Se ha difundido ampliamente que esto no fue sino una estrategia para no hacer de la muerte de Timothy un circo de morbo, que en realidad el audio se filtró y es auténtico, y que sus casi 2 minutos de duración son una fracción de los 6 minutos que dura el original. Escúchalo y juzga por ti mismo. Si entre la audiencia hay un experto en estos temas, que por favor intervenga en la caja de comentarios y nos diga si el audio le parece real o no. Ah!
Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter e Instagram para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Por favor, bájate mi app. Subo mucho contenido interesante por ese medio. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.